Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Puede empatar, ayer ganaron los azules, hoy ganan los rojos. Y esto obliga a que el domingo tengamos el tercer enfrentamiento y definitivo de esta serie. El domingo también duelo de eliminación y abriré la votación nacional. Así que acompáñanos. Gracias por estar ahí. Y recuerda, la única aventura imposible es esa que no te atreves a comenzar. ¡Hasta siempre! Competidores del Hexatlón. Una persona está viviendo su último día en esta temporada. Hoy cerramos el primer ciclo de esta aventura. Andrés, me sorprende un poco. Yo llevo como 11 pasadas y 4 puntos o 3. El equipo azul, están en peligro los hombres. Pues aquí en el Hexatlón todo puede pasar y puede caer en ese duelo de eliminación. Que nunca le había ido tan mal, güey, ninguna semana. No me he sentido cómodo, también es que el nivel es alto. Lo conozco, él está mentalmente, está, se le ve hasta la cara. En este caso de Andrés, pues yo voy a seguir presionando. Si quieres acceder al siguiente nivel, hay algo que tendrás que cambiar. Mujeres rojas en riesgo, hombres azules en peligro. Inicia tercer y último capítulo por la supervivencia. Y llega primero y sacó volando. Sacaron volando no una, sino dos veces a Dan Loyola. Atención otra vez, se la llevó hasta abajo. El que la pierda manda dos personas al duelo de eliminación de esta misma noche. Para esta temporada All-Star, el riesgo siempre va a estar porque el nivel es altísimo. A nombre de Javier Alatorre, le informo.